noches. Tiene 47 años que vivo en Teziutlán. Ya me siento teziuteca. El lugar es quebrado, es pequeño geográficamente, pero es muy hermoso. Su clima es húmedo, ya ha cambiado el clima, a veces tenemos 24 grados, en raras ocasiones se siente un poquito de calor, pero es muy bonito Teziutlán. Muy bien, y ahora vamos a pedirle la opinión al señor Roldán. ¿Qué opina usted de este bello lugar Teziutlán? Es una ciudad bastante hermosa, que tiene muchos lugares para visitar. Pueden visitar en Teziutlán la catedral, que es una joya arquitectónica. Sí. También pueden visitar el Palacio Municipal, la Iglesia del Carmen, el Estadio Municipal, el trenecito, que ahora hay un tren de hace muchos años que dejó de circular y hoy está en exhibición. O sea que tiene cosas muy hermosas que visitar. Los esperamos en Teziutlán. Claro que sí, vamos a hacer la invitación a toda la familia que nos está viendo en este video. Vamos a invitarlos a Teziutlán, por favor. Claro que sí, vamos a invitar a toda la gente que guste ir a Teziutlán. Nos recibimos con los brazos abiertos. Muy bien, pues los esperamos y vamos a enseñarles una probadita con este video que les vamos a presentar. Gracias. Sí.
Claro que sí, muy buenas noches, señores. Nos encontramos aquí en la bella ciudad, porque ya es ciudad, de Teziutlán, Puebla, y estamos en un bello lugar que se llama La Fogata, exquisitos tacos. Nos encontramos con el señor Alberto Pérez Mora, que les va a dar algunas recomendaciones para este lugar. Adelante. Buenas noches. Estamos aquí en La Fogata invitando a toda la gente que guste venir aquí a Teziutlán, a la taquería, que es ya de tradición de hace, no sé, 45 años, que pueden venir a degustar sus ricos y deliciosos tacos. Estamos en la calle Mina 210. Tratamos de que sea un negocio con tradición, un negocio que ha estado atendido por parte de la familia, lo cual nos da mucho gusto a la gente cuando venga, atenderlos con esmero, educación y todo, y limpieza sobre todo, para que el cliente cuando regrese, regrese con mucho gusto y no nos olviden cuando vengan a Teziutlán. Bueno, los invitamos a este video en YouTube de esta bella ciudad de Teziutlán, a que lo disfruten en dronespuebla.ac, a nombre de todo el personal que labora y su servidor aquí en La Fogata de Teziutlán, Puebla.
words mean you're getting busy. Whoa, there it is. Check it. These three words mean you're getting busy. Whoa. Getting busy, whoop, there it is. These three words mean you're getting busy, whoop. Amigos y familia, vamos a interrumpir un poquito este video dedicado a Teziutlán, Puebla, porque durante las grabaciones y mi edición de video notamos una foto muy peculiar y muy, digamos, asombrosa. ¿Por qué? Porque en la capilla de El Carmen grabamos sin que hubiera gente y después de que revisamos la edición de video observamos algo un poquito tenebroso. ¿Por qué? Porque aparece solamente una cabeza de una persona. No sabemos qué es, así es que los dejamos a su criterio y los dejamos ver la siguiente foto. Gracias.